¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ayacucho. Si queremos enumerar los principales atractivos turísticos de esta tierra, la cosa es más o menos fácil. Esta es la ciudad de las iglesias. Más o menos cerca de aquí está el pueblo de La Quinua. Esta también es tierra de artesanos, de músicos, de la famosa Semana Santa. También es el pueblo de la puca picante, de pampa, galeras y sus vicuñas. En realidad, la lista es casi interminable. Pero si queremos hablar de aquellos sitios turísticos que recién se están haciendo conocidos, lo que tienen que hacer ustedes es ver este programa. Hoy Reportaje al Perú va a dejar esta linda ciudad y se va a Huancasancos y Víctor Fajardo a conocer la magia que hay en el corazón de Ayacucho. ¡Vámonos! Hoy partimos hacia el sur de esta ciudad por una carretera bonita y totalmente asfaltada, totalmente serrana. Y estamos dejando Huamanga a ritmo del pumpín de Víctor Fajardo. ¡Ay, ay, ay! La pista sigue cuesta arriba. El Ichu, que se ha convertido en la constante del paisaje, nos dice que hemos pasado los 4.000 metros. La parte más alta del camino se llama Tocto. Desde aquí ya todo será de bajada. Parada obligada a 45 minutos de Huamanga. Este sitio es Condorjocha. Aquí, como hay buen clima, también hay chicharrones, helados, yogures y ricos quesos. ¡Hora de comer! Hola, mamita. Ah, quesillo vende. Ajá, cachipa. Cachipa le dice acá. Quesillo es sin sal. Sin sal. Ajá. Este se llama cachipa con sal ya. Uno es quesillo y el otro es cachipa. Ajá. Qué provocativo se ve. ¿Cómo te llamas, mamita? Me llamo Cristina. Bonitos ojos tiene Cristina. Usted también. Acá con Condorjocha hay yogures artesanal, hay chicharrones, hay puca picante, hay caldo de mote, hay todo lo que van a necesitar en cuenta. ¿Sonrisas? Sonrisa también. ¡Ay, ay, ay! La zona que viene ahora es Pampa Cangallo, enormes llanuras altoandinas perfectas para el ganado y la agricultura. Algo me dice que este reencuentro con Ayacucho va a ser inolvidable. En sitios así, los corazones de la gente viven sanos y laten felices. ¿A dónde vas? Vamos, Perú, vamos a viajar. ¡Ay, ay, ay! 2 horas y media aproximadamente desde la ciudad de Huamanga y ya tenemos al frente la provincia de Víctor Fajardo. Y allá al fondo, el famoso río Pampas. Al otro lado está el pueblo de Carampa, donde nos espera nuestra gran sorpresa del día de hoy. El cenote de Chapaya y quizás muchas cosas más. Así que, al otro lado del río Pampas, ¡vámonos! El río Pampas es un tributario del Apurímac. Hoy solo lo veremos de paso, mientras el camino nos lleva a un sitio que se está haciendo famoso en Ayacucho. El pueblito donde nos reciben con sonrisas es el centro poblado Carampa. El alcalde nos estaba esperando. Hola. ¿Cómo está, Manolo? Bienvenidos a Carampa. Ay, los que estaban esperando. Estaba esperando. Ah, gracias. Alejandro. Llegaste. ¿Cómo estás? Este es el pueblo histórico de Carampa. Ajá. Descendiente de las culturas milenarias, los huaris también llegaron en su expansión, en su último periodo, igual los chancas poblaron la ciudad de Chaupejasa, Ñaupallacta, Lejleja y otros pueblos más vecinos. Ajá. Y a Santuario Chapaya lo han tenido como la diosa Mamajocha Chapaya. Los incas llegaron e igual lo tuvieron a Mamajocha Chapaya. Los españoles construyeron grandes construcciones como el templo, ajá, los arcos y nuestra plaza, nuestro cedro, ahí está el colonial. Estamos a 3.000 metros de altura, en tierra de personas muy ligadas al campo. Aquí antes no se veían turistas,
Pero Carampa hace poco tiempo ha abierto sus puertas al mundo y su gente está feliz de que lleguemos a visitarlos. Como ven, los carampinos, que antes tenían todas estas linduras solo para ellos y para su fiesta patronal, que es el 15 de mayo, ahora han armado un circuito que lleva al visitante a una maravilla natural, el cenote de Chapaya. Este es un jarawi. Este es el jarawi de Carampa. ¡Qué lindo! ¡Hola! Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, señora. ¡Qué lindo recibimiento! ¡Ajá! Miren lo que me he conseguido para andar como se debe aquí por Carampa. Acá, en los Andes, las flores son para todos, hombres y mujeres, porque son... ¿Saben qué son las flores? Son la sonrisa de la Pachamama. Así que vámonos. ¡Ay, ay, ay! Mientras andamos, mis anfitriones me cuentan que esta fue tierra de chancas, de huaris e incas. Y algo de eso se nota. Y sin duda estamos acercándonos a un paraje muy especial. Entonces Edwin me decía que estos muros son originales, antiguos. Estos son originales porque llegaron todavía los chancas aquí y lo han tenido como muralla para darle, digamos, la ceremonia a Mamajocha Chapaya. Chapaya es el hogar sagrado para la cultura chanca, igual también los incas. De los pueblos originarios viene manteniéndose como tal, usted observa, la muralla chanca. ¿Y dónde está el cenote, el agua? Ya estamos llegando al cenote. ¿Aquí nomás? Estamos acá, cerquita. O sea, este muro está rodeando el cenote. Está rodeando hasta ese cenote. A ver, cuenten. 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay! Me quito el sombrero acá para ver este lugar tan increíble. Otro motivo para que los ayacuchanos estén orgullosos. Una maravilla más de esta linda tierra. ¡Ay, ay, ay! La enorme poza de agua que de lejos pasa desapercibida es un sitio sin igual. Parece un cráter, una laguna, un manantial escondido de aguas que dependiendo del día van entre azul, el jade y el turquesa. Este agujero tiene 50 metros de diámetro y está como hundido en la tierra. De arranque les digo, no es para bañarse, es para contemplarlo como hicieron nuestros antepasados. Bien, este es Huariñabi en quechua. Decimos porque su mamá ha sido adorado por los huaris que llegaron también a adorarlo a Chapaya. Igual también los chancas llegaron, ellos formaron más bien la ciudadela más cerca, que está la ciudadela Chaupejasa, también aquí Jabaricona, aquí Chapaya, pues lo tiene como la diosa. Yeah. Y para ellos Mamajocha Chapaya es la diosa, pues aquí hacía su ritualidad, su ofrenda. Llegaron los incas también, igual llegaron a celebrarlo, a festejarlo. Los españoles quisieron cambiar, bueno, con la religión, pero seguían manteniendo hasta ahora, teniendo como Mamajocha Chapaya. El sitio recibe el nombre de cenote, que es la denominación que se le da a este tipo de formaciones, especialmente en México. En Perú parece que es un caso único. Ah, esto ya se pone más simpático. Esto es algo medio natural. Parecen lajas, pero son formaciones naturales acá en la tierra. El agua del cenote más o menos se filtra por acá. Yo estoy pisando el agua que vimos hace un ratito. ¿Saben de qué? Me acuerdo que este lugar, las entradas a la fortaleza de Cuela, ¿sí o no? ¿Ah? Pero esta es la entrada a una partecita del cenote de Chapaya, así que vamos más allá. Miren, 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 no hay otro sitio así en el Perú, el cenote de Chapaya. ¿Qué podríamos decir de este lugar? No es una laguna, definitivamente. Tampoco es un puquio. Más bien, estas aguas vienen de algún manantial, pero las aguas no nacen aquí, las aguas vienen de mucho más arriba. Parece que hay una laguna y vienen de manera subterránea. Quizás es
como un pozo. Podríamos decir que es como un gran pozo, como esos pozos pequeños que nosotros vemos, pero enorme, a nivel Pachamama. Y las aguas, nuevamente, de manera subterránea, se pierden, salen por aquí y sabe Dios por dónde salen. Quizás las encontremos camino al río Pampas. Amigos, vengan y cuando lo hagan, traten este sitio con respeto. Admírenlo y no dejen basura, no arrojen nada adentro. Así estoy seguro que la Pachamama les otorgará buenas energías y tendrán un viaje fabuloso. Joya número uno de este viaje, ya te conocimos. Y ahora, para terminar el día como se debe, allí nomás nos esperaba la cueva de Ankara Machay. Entramos con Alejandro, que es el teniente alcalde aquí. En Carampa ofrecen la aventura de ingresar a esta cueva junto a la visita del cenote de Chapaya. Siempre es interesante sumergirse en un mundo nuevo. Ah, ya se notan las formaciones, ¿eh? Las estalactitas, incluso hay estalagmitas. Hay que andar con mucho cuidado. No por no caerse, que es lo principal, sino para no romper nada en este lugar. Recomendación: vengan con orientadores locales. Nunca ingresen a una cueva sin estar preparados. Incluso nos dijeron que hay una parte donde el aire se enrarece y no es bueno avanzar. Manolo, este cuevas, igual que Santuario de Chapaya, es un sagrado y siempre viene, visitan, hacen una pequeña pagapu en la entrada. Y luego, y con mucha tranquilidad, entran, salen. Les recuerdo que estamos en Ayacucho. Nos ha tocado conocer una cara sorprendente de la sierra. Casi siempre las cuevas que hemos visitado tienen un pequeño río subterráneo. Y aquí incluso se forman unos coloridos charcos con aguas que nunca han visto la luz. Anoten, es la cueva de Ankara Machay. Entramos de día y cuando salimos ya era de noche. Nos toca volver a Carampa y de ahí a dormir al pueblo de Sarwa. Ya volvemos. Sarwa está ubicado en la provincia de Víctor Fajardo, a 3 horas al sur de Ayacucho. Hemos amanecido a 3.250 metros y hoy la linda atmósfera de la sierra nos va a envolver. Los días martes, aquí hay una pequeña feria. Cosas ricas de las chacras y novedades de la ciudad. Ustedes escojan. Este es para hombres. Ajá. Y las florcitas son para las chicas. La chica. Este es para la chica. No, verpa. Para la novia. Para la guarmi, para mi mujer que está en Lima. ¿Te llevo o no te llevo? Llevo. Pero te pones, a ti no. A mi guarmi le quedaron lindos. ¿Quieren desayuno? Aquí está el sabor de Ayacucho para el Perú. A ver. Ah, mire, está bien surtido, a ver. Número uno. Caucaucito. Caucau, ¿qué más? ¿Y ese qué es?
Sopadita. Ajá. ¿Y? Esta sopa de morón. Sopa de morón. Está con su carnecito. Ajá. Pero lo mejor para empezar el día, tu api, pues, ¿no es cierto? A ver, abre tu boca. Api, el sarwa. Ay, ay, ay. ¿Qué les parece el pueblo? Todo es lindo aquí. La simpleza del campo y la cultura de cientos de años han dado en Sarwa sus mejores frutos. Ojo, esta es tierra de artistas y por eso hay tantos detalles bonitos, aparte de las sonrisas. ¿Para mí? Sí. No te creo. Con mucho cariño. Uy, para ay, ay. Nunca te olvides de Sarwa. Uy, qué lindo. A ver. Ah, mira, pues, ¿cómo empezamos el día? Sarwa como pueblo se fundó en 1564, pero sus orígenes van mucho más allá. Por eso aún su población se divide en dos ayllus, algo así como castas o grupos familiares. El pueblo está ubicado en una zona alta, en ese Perú profundo, a donde en décadas pasadas llegó muy fuerte la violencia del terrorismo. Felizmente hoy en Sarwa, los niños corren y sonríen porque les ha tocado vivir una época con más oportunidades. Hoy Sarwa, como gran parte de Ayacucho, se siente orgullosa de lo que es. Un pueblo que se quiere, un pueblo con identidad. A pasear, a pasear. Casi toda la gente aquí en Sarwa está ligada a sus famosas tablas. Ahora vamos a conocer la casa del maestro Porfirio Ramos. Vengan. Las tablas de Sarwa se remontan a la antigüedad, cuando los compadres regalaban una viga enorme pintada a los dueños de una casa nueva. La madera en Sarwa es un lienzo. Estas tablas cuentan la historia de cada familia, de todo el pueblo, y hombres como Porfirio son los encargados de hacerlo. Y bienvenido primeramente al pueblo de Sarwa y también el taller de Sumac Chirapa de mi familia Ramos Huamaní. ¿Qué significa Sumac Chirapa? Sumac Chirapa significa que es bonito arco iris. Realmente, esa tradición nuestra de tablas pintadas de Sarwa viene de nuestros abuelos, más que nada de los incas, todavía viene esta tradición o esa pintura, más que nada. Se regala las tablas de Sarwa en su construcción de casa, en la Zafa Casa. Y realmente un compadre se construye su casa, el otro compadre ya están haciendo pintar ya las tablas de Sarwa a toda su familia de su compadre, ¿no? Y esas las tablas de Sarwa tradicionales miden 2 o 3 metros de largo. Entonces, después se colocaba el bajo del techo, así, como, ¿no? Como para que vean, para que vean toda la gente o toda la familia, así. Eso es lo bueno. Aparte de conservar la tradición para ellos, hoy el pueblo de Sarwa ofrece su arte al visitante. Porfirio me cuenta que se han cambiado los troncos de árboles silvestres por tablas más pequeñas y cortezas de maguey. Las pinturas y los finos trazos se mantienen. Los dibujos de Sarwa siguen contando historias y quizás sumando algún detalle moderno, pero sin dejar de hablar de su puente sobre el río, ni de sus vacas, de los músicos o de las parejas que se enamoran. Y a mí me gusta todo y por eso estoy transmitiendo a los niños, a los que quieren, ¿no? Vamos a los colegios, escuela, también ahí también siempre estamos enseñando a los niños, a las niñas. Es un honor estar aquí. Se respira la sensibilidad que hay entre estas paredes. Ayacucho, tierra de artistas. A unas calles de ahí, otro vecino nos sorprende con su trabajo. Él es Jorge Pomacanchari. También pinta tablas de Sarwa.
Acá está Manolo con su vecina. ¿Sus trabajos hasta dónde se han ido? Pues se han recorrido casi la mitad del mundo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, hasta Holanda, a Bélgica llegaron. Turistas que han llegado llevan un recuerdo, ¿no? Un trabajo así de mano, no es a máquina nada, a pulso estamos haciendo. Y las tintes son naturales, hierbas, algunos son gusanos como cochinilla, ¿no? Ya. Y también verduras como beterragas, ¿no? También para pintar. Sí, utilizamos esos colores, ¿no? También tierras, lo que hay. Jorge se ha especializado en convertir el arte de Sarwa en lindos recuerdos, incluso en llaveros. Yo me llevé varios de estos. Él también pinta los bastones o barayoks, que son los símbolos de mando que usan las autoridades en el pueblo. Él los hace en miniatura. Las tablas de Sarwa son desde el 2018 Patrimonio Cultural de la Nación. Y no solo hay dos artistas, casi la mitad del pueblo se dedica a esta actividad, además de quienes hacen los sombreros y la vestimenta típica. En Sarwa, mucho tiempo antes de los selfies y las cámaras de fotos, ellos ya habían inventado su manera de decir, miren, esta es mi tierra, este soy yo. ¿Les parece si seguimos viendo más cosas encantadoras de Sarwa? El pueblo está muy cerca a la unión de los ríos Caracha y Pampas, y hacia allá vamos. Mis amigos Jimmy y Pascual me van a presentar a unas amigas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ellas son como guías. Hola. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, buenos días. Bienvenido a Puente Colgante. Que es... Hay que ver, vamos. A ver, vamos, yo te sigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Se trata del puente Pichuschaca, un puente ancestral tejido con fibras naturales. Se parece un poco al célebre puente de Quezhuachaca en el Cusco, pero es de otro material, un arbusto llamado pichus. Ah, ¿esto ya es lo que han tejido? Sí, esto hemos tejido con este material que es pichuschaca. Ajá. En nuestros antepasados no habían lo que necesitaban que, para consumir. Por ejemplo, aquí en Sarwa sembramos que cereales y en otra parte tienen ganados más. Claro. Y para hacer un trueque, por aquí cruzaban. ¿Cuando no había el puente moderno? Sí, hoy en día ya hay modernos. Ajá. Pero cuando no había, es por este puente cruzaban. Y qué increíble, ¿no? Uno diría, esta es cualquier plantita. ¿Esto que está tejido es sí, con esto? Sí, con esto. Incluso con esto hacemos canastas para guardar cereales, otras cosas, ¿no? Como calabazas, cualquier cosa, guardamos en este. Ajá. Esto nosotros más utilizamos. Me aguanta, ¿no? Sí, aguanta. ¿Me va a aguantar a mí? Vamos, hay que cruzar. ¿Vamos? Vamos. Ya, a ver, te voy a probar acá primero. No voy a hacer que... ¿Saben? Me encanta la vestimenta de la gente en Sarwa y me gusta que su uso sea cotidiano. Hasta cruzar el puente con ellas se hizo más bonito. El puente colgante de Sarwa. Están anotando, ¿no? Porque vienen más cosas. Uno no puede llegar a esta tierra e irse sin conocer las cascadas de Campanayoc. Están algo lejos del pueblo, pero valen la pena. En época de lluvias y un poquito después, el agua hace magia y se convierte en una filigrana que baja fresca y llena de vida desde los cerros. Campanayo. Y para seguir con otras joyitas, cerramos el día en las aguas termales de Muncha, unas pozas casi en estado natural con un fuerte olor a azufre. Son lindas. Dicen que son curativas, pero por su concentración de minerales, no sería tan bueno quedarse demasiado rato dentro.
Por eso ahorita nos vamos a los comerciales. Amigos, hace dos días que estamos viajando por Ayacucho, ya conocimos Carampa y Sargua, dos sitios lindos que en realidad hasta pena nos da dejarlos. Pero felizmente Ayacucho no se acaba, se viene algo espectacular, la provincia de Huancasancos, y hacia allá nos vamos. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí o no? Así es. ¡Eso! El camino nos lleva hacia el sur, y el sur nos lleva a seguir al río Caracha. Este día luce espléndido, y se puso mejor cuando llegamos al cañón de Huizquiri. Aquí, aparte de la parada para llenar los pulmones de vida, tenemos a la vista, allá al fondo de la quebrada, una linda y potente catarata. Y ahora hemos llegado al increíble mirador de Huizquiri en la provincia de Huancasancos. Allá al fondo una vista espectacular con la catarata. Y arriba tenemos a los cóndores para todos aquellos que vengan a conocer esta parte increíble de Ayacucho. ¡Ay, ay, ay! Los viajeros y el rey de los cielos se dan cita aquí, en Huizquiri, a un lado de la carretera. Es algo hermoso, veo que a todos nos encanta y todos los turistas se sienten muy emocionados al encontrar aquí al cañón de Huizquiri, y siempre, donde sea, me pregunto dónde queda, y ya se quedan admirados, tal lugar. Entonces yo igual, ¿no? Como volador acá de Huancasancos, bienvenido a todos ustedes, y es algo hermoso, de verdad. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Ya conocías acá o no? Todavía sí, pasaba por esta ruta, pero nunca paré aquí, en este Catarata Huizquiri. Ahora estoy contento, muy emocionado al ver el cóndor, la catarata, los nidos del cóndor, ¿no? Es increíble el lugar, además, encontrarte con la naturaleza, con los cóndores. Es realmente te emociona, ¿no? Te emociona. En medio de toda la ruta es así bien bonita, y llegas acá a esta belleza, a esta catarata, es genial, genial. ¿Cuántos parajes así habrán aún escondidos por el país? Por eso, hoy viajamos por el corazón de Ayacucho. Esta laguna llamada Cochahuarán me encantó. Hasta hoy es prácticamente solo el hogar de cientos de aves, patos, patillos, parihuanas, pero también podría ser el destino de ustedes, si es que vienen con respeto y saben llevarse bien con lo que hayan a su paso. Ayacucho es una región recontra rica en atractivos. No solo en festividades tradicionales como la Semana Santa o los carnavales, también tenemos naturaleza. Y todas las provincias de la región tienen atractivos, pero que son increíbles, ¿no? Con el turismo, todas las comunidades de estos atractivos que no están tan conocidos van a reactivarse. Las comunidades van a verse beneficiadas, la artesanía, la agricultura, la ganadería, los temas de servicios y el tema de difusión, ¿no? Y la preservación de la naturaleza. Los atractivos que se tienen están más enmarcados con el tema de naturaleza. Y el mensaje de preservar la naturaleza, conservar a la Pachamama, creo que es el mensaje principal de este proyecto.
En el Perú, la presencia de la cordillera de los Andes hace que las comunicaciones sean bastante difíciles. Pero al mismo tiempo, las montañas hacen que seamos ricos en cultura, biodiversidad y en paisajes espectaculares, como este que le dicen Pachacamac. Pareciera que hasta los animales saben que este es un buen lugar. Buenas. ¿Qué viene el ganado acá? A tomar agua. Ajá. ¿Es agua limpia esta? Agua limpia. ¿Te has venido con tu música? Ay, sí. Para desconectarte un ratito. Exacto. Qué exacto. Lindo. Es que en realidad uno está acá, mira, le hemos visto a ella que estaba con sus vaquitas y decía, qué felicidad. Creo que todos los peruanos que te han visto han dicho, qué suerte que tiene ella. Está acá, en este sitio lindo, Ayacucho. Es lindo, ¿no? Sí, hermoso. ¿Sí? Sí. Huancasancos. Huancasancos, Calap. ¿Y tu nombre no te he preguntado? Judith. Uh-huh. Qué suerte que tiene Judith, ¿eh? Que gracias. Pases un lindo día. Gracias, de igual manera usted. Gracias. Hasta luego. Chao. Así de lindo se pone el río Caracha por aquí, con esas aguas que con solo mirarlas lo cargan a uno de buena energía. Pachacamac se llama este sitio, o la puerta de la cascada. Una hora y media separa el pueblo de Sarhua con Huancasancos. Esta ciudad es la capital de la provincia del mismo nombre, que fue fundada en 1573 y donde vive gente descendiente de los Huancas y los Huaris. Después llegaron los españoles y aquí estamos nosotros y ellos, un pueblo con historia y tradición. Estamos a 3.500 metros. Huancasancos es tierra de ganaderos y de gente trabajadora que celebra su fiesta principal el 18 de diciembre, en honor a su patrona, la Virgen de la O. ¿Ven esa escultura? Es la señal que nos espera el volcán Pachacamac. Ahora vamos hacia la tercera joyita de este viaje. De la ciudad al famoso volcán son 2 horas por un escenario solitario, frío y sobrecogedor. ¿Cómo será de extraño este territorio que hasta nos cruzamos con un insólito hotel que se está construyendo en la misma roca de la montaña? Y finalmente, cuando ya estábamos a más de 4.000 metros, apareció, como un pedazo de otro mundo, nuestro objetivo. ¡Ay, ay, ay! Amigos, después de casi 2 horas de ruta, hemos llegado a este increíble lugar que para mucha gente quizás es el destino más esperado de su viaje. El volcán Pachacamac, cuyo nombre, traducido del quechua, significa el ombligo de la tierra. ¡Ay, ay, ay! Sí, es un volcán dormido en medio de la puna. Un monumento de piedra hecho por la naturaleza en miles de años. Es bello y misterioso. Lo primero que pensé es que parece una pirámide, como la de los Moches, un gigante que estuvo escondido en el altiplano. Como puedes observar, aquí no hay mano del hombre. Esto es netamente la naturaleza.
Esto es creación de la naturaleza, parte de lo que es las erupciones volcánicas. Estamos en un sector de la placa tectónica de Nazca y como tal esto es también parte de los aguas termales que existe en toda esta zona. Estamos hablando de Puqui, estamos hablando de Huancasanco, estamos hablando de hasta Niño Bamba, Ayacucho, ¿no? Que esta es una parte. Efectivamente, cuando antes todavía esto era un sitio, un paraje inhóspito casi, esto era pues un lugar donde no visitaba nadie. A Pachapupum primero empezó a venir la gente por las pozas de aguas termales que lo rodean. Especialmente llegaban pobladores de la zona por sus aguas calientes, cosa muy especial si recordamos que estamos a más de 4.000 metros de altura. Pero el mundo moderno un día se fijó en el volcán. Al parecer, es una gigantesca erupción de lava que se fue petrificando y dejando metro a metro, milenio tras milenio, estos anillos que le dan su aspecto tan especial. Yo quiero hacer como una especie de llamado de atención a algo que yo he llamado el turismo selfie, que es algo que en realidad no me gusta. Algo que se ha puesto de moda con las redes sociales, que la gente ve fotos maravillosas, a veces trucadas incluso, en las redes sociales, en paisajes increíbles, y todos dicen, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Y a veces los tours se convierten solamente en llevar a la gente a ese punto, sin que interese qué cosa hay en ese camino que puede durar 2 horas o 8 horas, donde pasan por comunidades, donde encuentran puyas de Raimondi, donde encuentran pueblos, donde encuentran historia, cultura, música, tradición, animales, naturaleza, pisos ecológicos. Porque la gente solamente quiere el selfie. Y si bien son lindas estas fotos, hay que viajar y conocer, porque justamente lo lindo de hacer turismo es la ruta, más allá del destino. Entonces tengan en cuenta eso. Pachapupum es mágico y único. En el último año, el flujo de visitas se ha disparado enormemente y la gente de Sacsamarca, a donde pertenece, quiere protegerlo. Y si bien yo he estado andando por sus andenes o terrazas, como hasta hace poco lo hacían todos los visitantes, tuve que verlo de cerca para darme cuenta de lo expuesto y vulnerable que es. Es roca calcárea, como las estalactitas, imponente y muy frágil a la vez. No creo que sea bueno subirse a él. Como muchos otros monumentos naturales del mundo, pienso que Pachapupum debería ser solo para contemplarlo de lejos. Es tan espectacular que verlo allí es más que suficiente. Si queremos subir, subamos montañas, que en el Perú hay un montón. Vengan a conocer Huancasancos. ¿Qué les está pareciendo esta otra cara de Ayacucho? Ya volvemos con más. Aguanta, falta uno. La gente del programa ha amanecido con las pilas y es que iremos tras la última joya de este lindo viaje. Chao, chao chicos, chao, chao Manolo, gracias por venir a Huancasancos, bienvenido cuando ustedes quieran, chao. Ahí está, pues. No hay que apurarlos. Como siempre les decimos, ellos que están en su casa, en su sala, su camino, el sitio donde viven, donde comen, no hay que apurarlos, hay que esperar nomás que nos den paso, tranquilo. Aparte que el día está lindo, acá en la sierra nunca hay apuro. Hoy vamos a dejar Huancasancos y tras cruzar el río Caracha, volvemos a subir a la montaña. Primera parada, el pueblo de Carapo. Imposible perderse. Si tenemos ese letrero es porque algo bueno hay aquí. La gente de la municipalidad nos ha dicho que hay que ir al sitio arqueológico de Ñaupayacta. Hemos llegado a lo alto de un mirador, un sitio hecho para la visita y que es el punto de partida para conocer las ruinas. ¿Están listos? Se viene una larga, larga subida.
¿Ven esa bandera? ¡Hacia allá vamos! Estas cosas son las que nos gustan. Subir por las alturas cuesta un poco, pero nos han dicho que vale la pena, porque cuando lleguemos acá a lo alto nos dicen que todo lo que hemos estado andando estos días con carro lo vamos a ver con nuestros ojos. Prácticamente toda la provincia de Huancasancos ya la tengo bajo mis pies. ¡Ay, ay, ay! Disfruten el paisaje. Ahí está la laguna de ayer, el río y las alturas de Ayacucho. El ascenso hasta donde está el cerro con la antigua ciudadela toma casi hora y media. Esto es Ñaupayacta, a 3.950 metros. Una urbe que incluso tenía dos enormes plazas. Cuentan que la gente que vivió aquí, cuando llegó la colonia, fue trasladada a modo de reducciones a lo que se convirtió en el pueblo de Huancasancos, donde estuvimos ayer. Este sitio, que data de los años 1200, es enorme. Sus pobladores primero habrían sido de la cultura huari, después chancas y finalmente incas. Ruinas circulares, como en el famoso cuento de Borges. María Rostorovsky nos dice de que los chancas controlaban todo el territorio de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Pero los incas también empezaron a ganar territorio, entonces los chancas lo frenaban. La pugna, según María Rostorovsky nos dice, que la pugna era por Andahuaylas, porque tenía un clima templado, un clima favorable. Muchos de sus señoríos, muchos de los jefes incas, pues no pudieron derrotar a los chancas porque eran pues guerreros. La construcción de la época de la Confederación Chanca generalmente están en las copas de los cerros, lugares estratégicos de difícil acceso, como nosotros hemos venido, ¿no? Lugares y de aquí podría uno fácilmente defenderse de sus enemigos. Cuando viene por parte de abajo, es fácil reducirlo. Subir a lo alto en Ñaupayacta es duro, pero llegar a su recinto ceremonial en la parte más elevada es emocionante. Aquí hay una piedra sagrada y unas zapachetas o saiguas que, aunque han sido puestas por los visitantes, le dan a este sitio un aire de majestuosa belleza. Es una zona estratégica, no solamente por la forma, mira, de aquí puedes controlar todos los movimientos. Ajá. Se controla todo desde acá. ¡Wow! Es, también, aparte de ese, tiene este dominio visual. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Y se escucha. Sí. ¿Escuchaste otra vez? Mira. Así es. ¡Ay, ay, ay! Y ahora, amigos, seguimos rumbo a la cereza del pastel. Vamos tras las aguas turquesas de Milpu. Estamos en el pueblo de Circamarca, a donde llegas desde la ciudad de Ayacucho en 3 horas. Puedes venir también en un tour. Las aguas famosas están a un pasito. Este de aquí es el lugar al que todos ustedes van a llegar
cuando vengan a conocer las aguas turquesas de Milpu. Los carros se quedan acá y en este sitio ustedes van a encontrar servicios, orientación turística, guías, comida, baño, y empieza, como dice ese letrero, una caminata de 1.35 kilómetros, una nadita. ¡Vamos a Milpu! Yo pensaba solamente encontrar las aguas y un puesto de control, pero me alegra ver cómo todo esto se ha desarrollado a raíz de un atractivo natural. Mejoras para la comunidad y una buena experiencia para el turista. Milpu. Imagino que ya quieren ver el agua. Pues aquí está. Se trata de un delicado río que baja por la quebrada, que cuesta arriba empieza a estrecharse en un cañón de fantasía. Son más de 20 pozas, hermosas y únicas, que se visten de turquesa. El color de la creatividad, la calma y la alegría. A 3.700 metros de altura, aquí, en las increíbles aguas turquesas de Milpu, se confirma eso que siempre les digo, que los peruanos tenemos la suerte de vivir en un país que está aún por descubrir. Una gran maravilla que tiene Ayacucho para ustedes y para todo el mundo. ¡Ay, ay, ay! Y pensar que hace menos de 5 años, para los pobladores de Circamarca, Milpu era como un lugar encantado, a donde apenas venían, donde cuentan que si tiraban una piedra al río, aparecía un arco iris. Pensaba que ya me conocía todo el Perú. ¡Ay, ay, ay! Hoy, después de la fiebre de visitantes que tuvo inicialmente, las autoridades locales, con sabiduría y con todo el derecho, han prohibido que la gente ingrese al agua. Les explico. Los sedimentos minúsculos, como polvo, que hay en el lecho de las pozas y del río, se estaban perdiendo con cada pisada y con cada chapuzón. Y con ello se iba su famoso color verde azulado. Incluso los delicados bordes de los estanques, en varias partes, ya estaban rotos. Ahora las aguas, las frías y bellas aguas de Milpu, se disfrutan con la mirada, con sus cámaras también y con el corazón, que les aseguro va a estar feliz. Hoy en día, este recurso turístico representa mucho para la comunidad de Circamarca y para la región. Para la comunidad ha sido pues como que un baldazo de agua que recién nos damos cuenta hoy que teníamos esta maravilla. Gracias a esto, muchos de nuestros hermanos, como mi persona, hemos vuelto a nuestra tierra querida y hemos emprendido. Ya tenemos pues recreos gastronómicos, tenemos en lo que es souvenirs, y también tenemos pues ya en la parte de venta de lo que son postres. Las aguas turquesas de Milpu se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Ayacucho. Todos los días llega gente y esa es la idea, traer alegría y también desarrollo para los habitantes de cada lugar que visitamos. Recuerden, hemos estado en las provincias de Huancasancos y Víctor Fajardo, en una especie de ruta del agua, con cenotes, puentes sobre ríos milenarios, cataratas, baños termales, volcanes mágicos y unas aguas de ensueño. Esto es Ayacucho, Perú. Por momentos así es que viajamos por el Perú. ¡Ay, ay, ay!